Muy buenos días, apreciados partidarios de Cantabria Indirecta. Soy yo, Pelayo del Arenal, y me encuentro como de costumbre en las entretelas de los sucesos, dispuesto a relataros lo que esta acontece. Sí, señores, estamos en Pincurrín de Valdeoz, una de las aldeas más bonitas de nuestra autonomía. Nos hemos venido hasta aquí porque hoy puede ser un día grande para esta localidad. Pero busquemos algún lugareño que nos cuente qué es lo que sobreviene. ¡Buenos días! Buenos días, dilecta nativa. ¡Uy, qué señor tan gracioso! ¡Que no soy nativa! ¡Que yo soy de aquí! Vivo y diva en San Benito con mi tita. ¿Conoce usted a mi tita? ¡Tita! ¡Tita, ven! ¡Ven, tita! ¿Qué pasa, Ludi? ¡La tele, tita, la tele! ¡Anda! Pero si es verdad, la tele. A mi tita le encanta la tele. Lo que más le gusta en este mundo son los saladitos de Denma y Matías Paz. ¿Usted conoce a Matías Paz? No. Una fan, es una fan. Es que a mí me encanta Matías Paz. Tiene grabados todos los anuncios esos de seguros para verle. Entonces, Meliuco, ¿tú crees que serás capaz de convencer a Florentino para que juegue el Real Madrid en Pincurrín? Hombre, lo veo un poco complicado, pero si me lo pides tú, yo lo intento. Vale. Doña Isabel, es hora de cambiarse para ir al tejo. Vale. Sobrina, cuida bien de Meliuco, hija, cuida bien. Y tú, Balbanuz, que no les falte de nada, sírveles lo que quieran. Vamos. Adiós, hijo. Adiós, guapísima. Adiós. Yo soy de la gimnástica. Pues mi padre subió a segunda división con la gimnástica, ¿eh? O sea, que cuidado con lo que dices. Ah, vale. Pero cuéntenme, por favor, cuéntenme. Porque la de hoy es una jornada crucial para Pincurrín. ¡Ah! ¡Es por lo de Doña Isabel, seguro! Doña Isabel es muy buena y tiene un piano que suena. ¿Cómo suena? Es que va a arreglar todo el pueblo. Sí. Pero ha puesto una condición sin el cual no, o sin el cuándo, o... Tita, ¿cómo es la condición esa que ha puesto Doña Isabel? Sine qua non. ¿Ya la sabe? ¿Y para qué pregunta, entonces? Clotilde, Clotilde, ven acá un momento, mujer. Me voy que me llama a don Javier. Mi tita es que limpia la iglesia y la casa del cura. A mí no me gusta ese cura, porque dice que yo no voy a ir al cielo, que a mí me toca el limbo. ¡Qué tonto! Si el limbo no existe, que lo sé yo, que se lo he oído decir al papa. ¡Qué guapa eres! Y hacemos buena pareja, ¿verdad? Mira. ¿Qué estás comiendo, Paco? Un bocata de luz de salami. No veas qué rico está, biche. ¿Y a ti qué te pasa, Manuel? Lo de la vieja esa. ¿Cómo? Que conmigo no contéis. Tú harás lo que yo te diga y punto. He dicho que no me da la gana. Este es un jeta, hombre, ya. ¿Jeta yo? Sí, tú. Babión. Madre, yo he estudiado mucho para acabar la carrera. Eso ya lo sé. ¿Y quién crees que te la pagó, Lila? ¿Quién se quedó en la taberna trabajando para que el niño estudiase filosofía alemana? Filología alemana. Se llama filología, falto. ¿Qué me has dicho? Que no empecéis otra vez, chicos, por favor, ¿eh? He dicho que te toca quedarte y se acabó, Manuel. El deber es el deber para los cántabros. Y ahora te toca cumplir con los tuyos. Lo de Doña Isabel nos va a dar mucho trabajo y mucho dinero. Y nosotros tres solos no podemos atender la taberna. Y tu hermana es muy chica todavía. Pero, ¿cómo voy a acabar aquí? ¿Qué tiene de malo? ¿Pero quién habla de acabar, Manuel? ¿Qué tiene de malo? Esto es un inicio, mano. Y será solo un año, hijo. Y luego podrás irte a ese sitio que quieres irte. ¿Cómo se llama? Friburgo. Ay, Friburgo. Friburgo de Brisgovia. No se puede ir a Berlín, no. Me cago en tros. El niño quiere ir a Friburgo. Paco, tranquilízate, ¿eh? Que me tranquilice. ¡Me cago en Brisgovia! ¡Qué genio, de verdad! Es clavado a su... padre. ¡Uy! ¡Las pasillas! ¡Chicas! ¡Chicas, venid! ¡Venid! ¡Que ha venido la tele!
Buenos días, señoritas. Pelayo, Pelayo del Arenal, transmitiendo desde Pincurrín de Valdeoz. ¡Sienta la tele, la tele! ¿Ves cómo hemos hecho bien en venir? ¡Buenos días! Buenos días. Son nuestras actrices, don Pelayo. Las ha contratado doña Isabel para que hagan de pasiegas del siglo pasado. ¿Pero son ustedes del Valle del Paz? No, de Torlavega. Pero hemos estudiado arte dramático en Valladolid, recién salidas de la ESAD estamos. Nos ha contratado la Vane. Nos dijo que necesitaban dos actrices y aquí hemos venido. 3 meses llevamos aprendiendo dichos y vocablos. Quiero que llegue el verano. ¿A qué? Tú cállate, Poli. ¿Y para qué han metido aquí el futbolín? Dice mi madre que van a necesitar sitio de fuera. ¡Podían haberlo quitado! Cualquiera aguanta a Paco. ¿Y a quién aguanta más a Manuel? ¡Tú no empieces! Si es que está todo bueno tu hermano. Pero si tiene como 20 años. 22. Pues eso, un viejo. ¿Echamos un parchís? Ok. ¿Qué cantidad de tonterías dice Poli? Ya ves. Pero bueno, como todos los de aquí. En cuanto podamos, nos piramos. ¿A dónde? Pues no sé, a Madrid. Y eso que dicen que va a estar petado de turistas culturales. ¿Y eso quién lo dice? Mi padre. Ya, pero es que tu padre es el alcalde. A él y a la vieja se les ha ocurrido todo esto. Como para no decirlo. Ya, tía, eso sí. ¿Pero dónde está Poli? Estará en el baño. Pero tía, que se ha hecho una foto de las pelusas del ombligo y lo ha subido en el grupo. ¡Qué asco! No le da pa' más. ¿Y qué papel interpretan? Yo, Gertrud, la moza de mejor queso de toda la Vega de Paz. Sin engañizos, ¿eh? Que no lo hay otro que en comparanza venza. Y esta es Inda, mi compañera. ¿Compañera? Más que eso. Su hermana soy. Y haga Dios que la saliva se me vuelva ciruaña si alguna vez la fallo. ¿Tú quieres catar algo mío, bizcocho? Mira, Gertrud, no empieces. ¿Serra la mionona? Ya ven, apreciados partidarios de Cantabria Indirecta. Una pequeña villa, en las entrañas de nuestra autonomía, se ha propuesto convertirse en noticia todo el año. Pincurrín de Valdeoz. No se olviden de ese nombre. Pero ahora, dirijámonos al deseo. Sí, señores, deseen, deseen y sueñen. Mientras observan nuestra publicidad. ¿Puedo saludar? No. ¡Pelayo! ¿Una birrita, don Pelayo? Gracias. Sí, una sin alcohol. Pues yo la voy a tomar con alcohol, si no le importa. ¿Y tú, Fede? Yo voy a querer un orujuco de hierbas. Pues con 5 brucos lo hacemos, ¿eh, don Pelayo? Eso, 5 brucos. Anda. Pito, blanca, cierro y gano. Joder, con el ciego. Y eso que juega de oído. Pero del cupón, nada de nada. ¿De verdad creéis que lo de doña Isabel va a funcionar? ¿Qué funcionar ni qué funcionar? Es una locura, hombre. Pero a nosotros nos va a ir muy bien. ¿Y eso por qué? 2.000 euros al mes nos va a pagar doña Isabel, Manu. Y todo por no cerrar ningún día del año que viene. Ni siquiera el mediodía. Porque su intención es rehabilitar todo Pincurrín. El ayuntamiento, la iglesia, el centro social. Las antiguas escuelas donde hacen el teatro, Manu. Todo. Esa vieja loca va a cerrar todos los establecimientos del pueblo durante un año. Pero a nosotros nos va a pagar por tener abierto. Se ha traído una diseñadora y hasta los plenos los van a celebrar en nuestra taberna. A mí qué más me da si le va bien o le va mal. Nosotros a lo nuestro, a trabajar y a vender. Y tú aquí con nosotros, Manuel, ¿entendido? Vale, mamá. Si tú me lo pides, lo haré. Me quedaré un año. ¿Y te vestirás de lo que te tengas que vestir? Sí, mamá, lo que tú digas. El pobre, qué crío. ¿Es más dulce? No se puede ser más bueno. Ya te digo. Este también es clavadito a su padre. ¿Qué media hostia tienes, hermanuca? ¡Soy Pelaya! ¡Ya! ¡Del Arenal! Señores y señoras, desde Pincurrín, la Ludi está transmitiendo su programa más incisivo de la televisión.
¡Sóbeme! ¡De luz! La pregunta es, ¿está enfadado el alcalde? Se sabe que él quería dar el discurso de hoy antes de la votación. Pero doña Isabel ha dicho que esto no hay que politizarlo. Y que yo y mi tita somos lo más parecido a periodistas que hay en el pueblo. Así que me ha nombrado su portavoz. Quizá por eso no aparece. ¿Quieres saludar? Hola. ¿Y tú quieres saludar? Hola, hola, hola. No toques nada. Tita, ¿tú tienes quequetos? ¿Pero qué dices? Esta criatura cada día está peor, ¿eh? Y tú también, Cuda, cada día estás peor. Una sin alcohol, tres cervezas, dos orujos con hierbas y una de rabas. 20 euros, don Pelayo, justitos. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Vamos. Hola, señor. Opa, pa' aquí. Ay, buen día, don Javier. Buenos días. A ver, ¿qué ponemos? Un mezcladito y pinchito de anchoa rica, pues. ¿Codesa? ¿Sería limitada? Ay, cómo sabe lo que es bueno, don Javier. ¡Zorro viejo! A ver, don Javier, ¿puedes darme otra a mí? Anda. Ay, sí. Al monaguillo, vasito de agua y trozo de pan, ponle. Pero, don Javier... Hoy solo pan y agua, Poli. Ya sabes que estamos en poscuaresma. Y la poscuaresma es sagrada, cho. Perdón, Javier, que lo hemos mirado un montón de veces en la Wikipedia y la poscuaresma no existe. ¡Anda! Además, está comiendo una anchoa. Vamos a ver, Policarpio. ¿Cuántas veces te tengo que explicar que yo tengo que conocer el pecado para combatirlo? ¿Eh? ¿O acaso piensas que para mí es agradable pecar? Me estoy jugando la eternidad, ¿eh? Nada menos. Pero esto es una misión, Poli. ¡Una misión! ¿Por qué piensas tú que yo estoy aquí? Yo soy un espía del Señor en la Tierra. La Wikipedia. Anda, arranca, arranca, ladrón. Vamos. Ay, desde luego, aquí, esta juventud cada día está peor, ¿eh? Y que lo diga don Javier. El 15M. El 15M ha barrido una generación entera de cristianos. No sé dónde vamos a llegar. Oye. Ponme otra anchoita, que la otra se la lleva este Barrabás. Vamos. Seguimos en el tejo, esta vez bajo la sombra del magnolio. Un gran día de sol hoy en Pincurrín. Parecen buenos augurios. ¡Mire, mire! Estas que vienen por aquí son nuestras lesbianas, don Pelayo. Pero, Ludi, otra vez. Puri y Justi, Ludi. Puri y Justi. Puri y Justi, don Pelayo. Puri y Justi. Son mujeres las dos. Puri también es concejal, pero de la oposición. Buenos días, señoritas. Y dígame, ¿qué piensa usted de toda esta idea? Pues que está muy bien. Ya era hora que hubiera alguna idea original aquí en el pueblo. El turismo cultural ecológico es el futuro. Nosotras tenemos una posada rural, además de la estabulación. Tienen vacas también, pero ellas lo llaman estabulación. Yo soy veterinaria y mi compañera experta en turismo. Tenemos más de 200 vacas y una posada rural en la campa del acebo. Mitad de la nada. Y tienen miel. ¿Qué dices, Ludi? ¿Y nosotras no tenemos abejas? Ah, yo qué sé. Como mi tía dice que eso que tenéis es un picadero. Oye, Puri, tú dirás lo que quieras, pero yo a esta no la aguanto. ¿Ya se ha enfadado otra vez tu mujer? Válgame, yo... Pero entonces... ¿Nos tenemos que disfrazar todos? Eso dice mi padre. ¿Durante un año? Hasta que termine el concurso. Se han traído hasta actrices y todo. ¿Qué dices? Lo que oyes. Dos que se han vestido de pasiegas. ¿De pasiegas? Pasiegas. Pero si aquí no ha habido pasiegas en la vida. Dice mi padre que a los turistas les gustan mucho las pasiegas. Animación de calle dice que son. Pues Manuel ha dicho que él no se viste. ¿Y qué le ha dicho tu madre? Que o se viste o la corre.
¿Y tú, Poli? ¿De qué te vas a disfrazar? Nada, con el traje de mi padre. De cuando estaba en el grupo de danza. Pero no os riáis, joe. Poli, tío. La partida. ¿No, esto qué es? No empieces, Amanda. ¿Eres cómplice de este despropósito? Esto es bueno para todos, así que tira para adentro. Ustedes, los medios de comunicación, tienen la culpa de todo. ¡Manipuladores! ¡Que solo le dais voz a los poderosos! ¡Pero que está hablando todo el mundo! Seguro que no les has dicho que anoche tuvimos una asamblea y que casi el 35% de nuestros afiliados se mostró en contra. Pero si somos solo tres, Amanda. Y la única que votaste en contra fuiste tú. Solo tú. Claro, cuando queremos usamos los porcentajes y cuando no queremos, el absoluto. Ay, sí, cada día estoy más contenta de ser disidente. Asuntos internos. La Pofe y su hermana, don Pelayo. Doña Luisa fue novia del alcalde. Ludivina, no seas tan cotilla. Don Juan es todo un caballero y ha tenido muy buena idea con lo del turismo cultural. No será suya, seguro. A ver si no se pone muy pesado, que tenemos prisa. Pero si no va a hablar de él. ¿Quién lo va a explicar? ¿Doña Isabel? ¡Qué va! Dice que como no ha podido traer una presentadora famosa, pues que lo cuente la Ludi, que es la que lo sabe todo. Yo no he podido dormir de los nervios. Toda la noche haciéndome una pregunta. Dios mío, Dios mío. ¿En qué lugar pondrá la historia a Ludivina? ¡Qué calzonazos es Juanito! Pero mujer, no le insultes. Malparío, un vaso con leche. Para ti, caruca tudanca. Oye, ¿a ti te gustan los rallies? Mira, aparta y deja de jorricar en mi puerta, ¿eh, jabalí? Que aquí no hay nada para comer. A mí me encantan los aullidos del motor. Que sepas que estás con el lobo del Renault 5 GT Turbo, chavaluca. Fíjate tú, capricho. Que me llamo Paco, pero mis colegas me llaman pa' correr. Al próximo, te llevo de copilota. No vayas tan rápido, chuspuras. Encima le gustan los clásicos. Dime que te gustan los bolos y me declaro enamorado. ¿Los bolos? ¿A mí? ¿A la Gertru? Más que a Bustamante, San Vicente. Me gusta a mí un buen emboquí. Ay, güeyuca, que le gustan los rayos. Y los bolos. Y encima huele como las manzanucas espliegas. Que creo que he encontrado mi guajona, hueluca. ¿Tu guajona? Será tu anjada, panizu. Chavaluca, que yo soy cántabro. ¿Tú no sabes que la leyenda cuenta que Corocota nació aquí en Pincurrí? A nosotros nos gusta el peligro. Donde esté una buena guajona, que te chupe bien la sangre, que se quiten cuatro anjanas aburridas. Y a esta se la ve más divertida que el pase en el deshielo. ¡Salid todos! ¡Que viene doña Isabel! ¡Doña Isabel! ¡Doña Isabel! ¡Vamos! ¡Vamos!
Acaba de llegar la gran filántropa, entre vivas y alegrías de su pueblo, doña Isabel Macías, una gran mujer, dispuesta a cambiar su pueblo para siempre. Escuchen, escuchen cómo la vitorean sus vecinos. ¡Buenos días! ¿Pero cómo va a explicar esto la boba? ¿La boba? ¿Que la boba no habla, don Leopoldo? Lo voy a explicar yo. Doña Isabel dice que soy la mejor portavoz del pueblo. ¿A qué sí, doña Isabel? ¿No sería mejor que lo explicara yo, tía? Buenos días. El que faltaba. Manda, madre. Anda, Juan, ven aquí con nosotras. No, alcalde. Ya era hora, Juanito. Ponte ahí, no molestes. Continúa, Lucy, continúa. ¡Buenos días a todos! La cantera cedó y desde entonces no hay trabajo para nadie. Pero tenemos a doña Isabel, y doña Isabel nos va a conseguir trabajo a todos en el turismo cultural. Yo voy a ser la guía social. No te enrolles, Ludi. El caso es que tenemos muchos valores. El ayuntamiento, la plaza, hasta nuestra iglesia es bodoca. Barroca, Ludivina, barroca. También, don Javier, también. Va a venir muchísima gente. Vamos a tener más vascos que en castellales. Y más maquetos que en suances. Pero esto va a ser una invasión. Que nos van a robar la identidad. Pero tú no dices siempre que hay que tener las puertas abiertas. Hombre, sí. Pero para los inmigrantes y la gente que lo necesite. No para los turistas. Lo que nos faltaba. Inmigrantes en nuestro pueblo. Si es que es usted demasiado buena, tía. ¿Quieren que acabe con esto? Lo que yo quiero ya es un tequila. Que ya son más de las 12. Niño, un tequila para mi tía. ¿Y qué café tienes? Dromedario, ¿qué voy a hacer? Perfecto, un dromedario para mí. Vale, sigue tú, chamaca. Good morning, Pingurrin. Soy Vanessa del Monte, pero mi nombre artístico es La Vale. Y voy a ser la encargada de organizar este proyecto. Ellas son la Cindy y la Gertrude y se van a encargar de la animación de calle. Son especialistas en improvisación y en teatro de inmersión. Vosotros no sabéis lo que significa, pero está muy de moda. A ver, ¿quién quiere interactuar con ellas? Yo quiero. Ya. ¿Alguien más? Ponte tú, Juan. No me líes, pura, no me líes. Haz tú a tu, Helen. ¿Yo? Sí. Pero si yo no quiero. ¿Qué es lo que tú no quieres, galán? ¿Pero qué dice usted, señorita? ¡Ay, Gertrude, que este es como el helecho! Mucho ramaji y poco provecho. ¿Pero tú te piensas que este es menguao? ¿Menguao? ¡Tita, que es menguao! Ludi, a rejuntar los labios. Este lo que es un girumiru. ¿Girumiru? ¿Qué nací más que la vuelta sin mirar? ¡Giru, miru! ¡Giru, miru! ¡Y siempre mira lo mismo, Sinda! ¡Hombre! Que me están faltando el respeto, señorita, que yo soy viudo. También yo y no me quejo tanto. ¡Ay, Gertrude! ¡Dos viudos! ¡Cuánta leche para hacer quesos! ¿Tú quieres ver el pueblo de mi brazo, artista? ¿Pero tú crees que esto va a tener buena venta, Vanessa? Le ponemos una banda sonora y lo tenemos ganado. ¿A que sí, Valentina? Valentina es la jueza del premio al pueblo más bonito de Cantabria y la vais a ver mucho por aquí. Cuando acabe, esto va a ser super in. Necesitaríamos, eso sí, algún hipster para que en el contraste se vea un ambiente vintage a propósito. Pero nada más. Ya hago yo de hipster, como dando vueltas al reloj tuyo. Si te acercas más, grito. Paco, ¿quieres parar? ¿Pero qué panfilo eres, Manuel? ¿No ves que es como un orcino? Llena de pinchos por fuera, pero con una castañuca dentro deseando ser asada. A este le callaréis, ¿verdad? Un año entero, señores. Un año entero para que Pincurrín de Valdeoz se convierta en el pueblo más bonito de Cantabria. Y nosotros, desde Cantabria TV, acompañándoles. Desde Pincurrín informa Pelayo, Pelayo del Arenal. ¡Y Ludivina! Tejos abajo.